¿Y qué pasa, mi gente favorita? Bienvenidos una vez más a mi canal. Antes que nada, os agradezco mucho el apoyo con todos los vídeos del canal. Quiero deciros que todos estos vídeos son posibles gracias a todo el apoyo que dais en mi canal de Twitch. Por si queréis pasaros a saludar, os dejo el link en la descripción. También tenéis que saber que tengo guías de armas de las otras clases, de médico y asalto. La de reconocimiento todavía está en camino, no os preocupéis. Tenéis el link en el primer comentario fijado del vídeo por si queréis ir a ver las otras clases. En el vídeo de hoy hablaremos de las mejores armas de la clase de apoyo y qué especializaciones debemos usar para sacarles el máximo partido. Yo no sé qué me pasa, gente, con la palabra especializaciones, pero es que me cuesta mucho decirla rápido. Increíble. Esta clase destaca por proporcionar munición al resto de compañeros de equipo y sobre todo por mantener las armas de mayor potencia de fuego del juego. En el vídeo de hoy, gente, hablaremos de las mejores armas de la clase de apoyo y qué especializaciones debemos usar para sacarles el máximo partido. Esta clase destaca por proporcionar munición al resto de compañeros de equipo y sobre todo por tener las armas de mayor potencia de fuego del juego. Y antes de meternos en cada una de estas armas, recordemos las ventajas principales que tenemos que priorizar a la hora de entrar en el campo de batalla. Culata aligerada, dado rápido, proyectiles de gran velocidad y cerrojo ligero. Ya he explicado todas estas ventajas anteriormente en las otras guías, por si quieres ir a echar un vistazo. En esta clase de apoyo vamos a diferenciar tres tipos de arma. En primer lugar, miraremos las ametralladoras ligeras, que son el principal tipo de arma para poder disfrutar de esta clase. Luego las escopetas y por último las ametralladoras medias. De estos últimos dos tipos os enseñaré únicamente la mejor de cada una de ellas, la mejor escopeta y la mejor ametralladora media. Más que nada porque son todas muy parecidas y no aportan casi nada positivo a la experiencia de juego de Battlefield 5 desde mi punto de vista. Y bueno, gente, vamos allá, empezamos con la VAR. Y esta, gente, es mi arma favorita de la clase de apoyo con mucha diferencia. Ya sea por su precioso diseño o por su sonido, que es ASMR, no hace falta ni fijarte en lo bien que se desenvuelve en el campo de batalla para que te guste. ¿Rinde bien? Vaya si rinde bien. Es una bestia a medias y largas distancias, incluso de cerca puede combatir algunos rifles de asalto y subfusiles. Es un arma que podéis llevar en cualquier situación y mapa, os va a rendir genial. En la rama de especializaciones debemos escoger el apuntado rápido y la culata aligerada, con todo lo que ello conlleva. Yo la llevo de la siguiente manera. Y nada más que decir, gente, si queréis empezar usando este arma como introducción a la clase de apoyo, vais a flipar con su potencia de fuego. Un consejo que os doy cuando vayáis a realizar un 1 contra 1 es que apuntéis al pecho cerca del cuello, porque el retroceso del arma es vertical hacia arriba de primeras y de esta manera podréis acertar headshots con mucha facilidad. Y ya que hemos hablado de la VAR, vamos con su hermana gemela, pero del otro ejército, del ejército alemán, la FG-42. ¿Y por qué digo que es su hermana gemela? Porque es que son súper parecidas en este Battlefield 5. Aunque en esta gráfica podéis ver que el time to kill de la VAR es más rápido y mejor, la FG-42 tiene más consistencia a medias y largas distancias, siendo un rayo láser con nada de retroceso. En competitivo, los jugadores suelen optar por este arma ya que tiene un retroceso súper fácil de llevar. Es con el arma de apoyo que mejor me lo paso últimamente, dado que anteriormente no la he utilizado mucho. Entre esta y la VAR no sabría deciros la mejor opción. Son las dos armas muy bonitas con un desempeño igual de arrollador, sea la partida o situación que se os plantee. Y la rama de specs también es obvia aquí. Apuntado rápido y luego rellenamos hasta la culata aligerada, como veis en pantalla. Y nada más que decir, gente. Si os cansáis de la VAR, tenéis la FG-42 para seguir reventando servidores. Una vez vistas las dos mejores ametralladoras ligeras del juego, entramos en la que una vez fue la reina de Battlefield 5, la KE-7. Al principio del juego, esta era el mejor arma con diferencia. Tenía muy buena cadencia, retroceso y potencia de fuego respecto al resto de armas. Luego, cuando fueron implementando más armas como la VAR y cambiaron el TTK del juego, la cosa fue cambiando. Y no os creáis que es una mala opción la KE-7, para nada. Sigue siendo una de las mejores opciones ahora mismo. El problema que tiene es que su cadencia, aún mejorada, sigue siendo inferior a la de la VAR y la FG. Además, que tiene el mismo daño que estas, siendo su time to kill peor. Por otra parte, la recarga de este arma es bastante lenta, y para las 25 balas que tiene por cargador, aún así, recomiendo su uso nada más empecéis con la clase de apoyo. Os haréis muy buenas partidas con ella y notaréis que es un arma altamente competente. Las mejores specs de este arma son bastante sencillas. Cogeremos primero el apuntado rápido y luego iremos hacia la primera columna para coger el cerrojo ligero y la culata aligerada. De esta manera, exprimiremos bien su jugo. Y bueno, gente, qué deciros más, este arma la he jugado muy poco recientemente, pero sacando estos clips que veis en pantalla he vuelto a revivir momentos con ella muy divertidos. Y bueno, gente, ahora sí que entramos con un clásico en la clase de apoyo de Battlefield 5, una completísima bestia. Y esta es la ametralladora Lewis. No conozco a nadie que no haya abusado de este arma al principio del juego. Cuando no existía ni la tipo 2A, carabina M2, ZK, etc., la gente vaciaba servidores con este arma. Además, es la opción de muchísimos chetos que entran en las partidas ya que tiene un cargador de 97 balas y puedes spamear balas para aburrir. Ojalá se vayan a tomar por culo los chetos del juego. Por favor, DICE. Y lo que os decía, gente, este cargador 97 balas que podéis ponerle e ir a pecho palomo a reventar a la peña con su retroceso tan negativo hace que este arma sea una bestia.
Haciendo honor a su versión de Battlefield 1, esta ametralladora es la mejor opción si lo que quieres es ir a sacos y que te importen las balas del cargador. Las specs son a vuestros gustos, de verdad, aquí 100%. Yo prefiero llevar las balas rápidas por el simple hecho de que si están en movimiento o a distancia, los vais a reventar, aunque es totalmente viable con el apuntado rápido. Con este arma, gente, no os voy a decir nada, cogedla y disfrutar. Simplemente disfrutar. Y ahora muchos diréis, ¿y este arma cuál es, Meke? No la suele utilizar literalmente nadie en el juego, ya que hay que comprarla en la compañía, si mal no me equivoco, y tampoco es un arma que destaque ni por su time to kill ni por las specs que puedes ponerle. Pero hay una cosa que la hace única y es que no tiene nada de retroceso. Y nada es nada. Casi me atrevería a decir que tiene menos retroceso incluso que la FG-42. Si cogéis esta rama de specs, eliminaréis por completo el retroceso del arma y podréis jugar a los rayos láser reventando cabezas de los enemigos. Desde que descubrí este arma, me sentó como un soplo de aire fresco en la cara, ya que siempre utilizaba la VAR o la FG-42. Y este arma, aunque no tenga la culata aligerada ni una cadencia sorprendente, consigue atraparte con estas lasereadas que le puedes hacer a la peña. Y bueno, ¿qué tengo que deciros? Echadle un try, probadla, no os arrepentiréis. Eso sí, jugad un poco más a las medias o largas distancias y no seáis muy agresivos, porque la culata aligerada no la podéis tener. Y aquí vamos a hacer ya una mención especial de las ametralladoras ligeras de la clase de apoyo. Y la mención especial que se lleva la guinda al pastel es la Chauchat. Podría decirse que es la engrasadora M3 de la clase de apoyo. De dos tiros a la cabeza matáis y de tres balas al pecho. Además, cuenta con el apuntado rápido y culata aligerada para ser más agresivos. La recomiendo mucho si tenéis muy buen aim para buscar las cabezas. Es un arma muy diferente y muy divertida de utilizar. Os dejo por aquí las specs que utilizo siempre y que yo recomiendo. Y bueno, gente, antes de acabar con el vídeo, no nos olvidemos que en esta clase de apoyo también hay escopetas y ametralladoras medias. Lo que pasa es que he decidido solo enseñaros la mejor opción de cada una de ellas, porque ya sabéis, los que me veáis en Twitch en directo, que no soy muy partidario de utilizar ni escopetas ni ametralladoras medias. Yo creo que Battlefield 5, con la movilidad que te proporciona el propio juego, es mucho más divertido coger una ametralladora ligera y reventar algún servidor. Pero bueno, empezando por las escopetas. En esta sección hay un clarísimo ganador, es ese arma que estamos todos cansados de ver una y otra vez en la feed de las partidas de Operación Metro. Y esta es la modelo 37. Menuda pedazo de bestia de arma, gente. En pantalla estaréis viendo lo muchísimo que podéis reventar con ella en cualquier partida de metro. Para ser una escopeta, me parece ridícula la cadencia que puede tener, además de esa recarga rápida y el cargador ampliado. Se convierte en la mejor opción para hacer el guarrete como un condenado. Os dejo las mejores specs en pantalla para que la gocéis, pero no abuséis de ella, que os veo venir. Y bueno, gente, llegamos al apartado de ametralladoras medias y el último con el que vamos a despedir este vídeo. Y de las ametralladoras medias hay un clarísimo ganador y es la potente MG42 del ejército alemán. Es seguramente la mejor opción de todas, sin duda, por su tremendísima potencia de disparo. Todos recordaremos, ya no solo en este Battlefield 5, el terror que sembraba este arma en los shooters antiguos como los Medal of Honor o los primeros Call of Duty. Un arma totalmente emblemática y ya no solo del ejército alemán, sino de la Segunda Guerra Mundial en general. Además, este juego se ha tomado las molestias de que sea la más rota de todas las ametralladoras medias. Gozaréis del cargador de 250 balas para destrozar al enemigo. Podéis ponerle que se caliente un 33% menos para spamear más balas. Por otra parte, también podéis usar la versión con la cadencia mejorada de 1200 balas. Pero ¿qué queréis que os diga? No tendréis el cargador extendido y, la verdad, este arma, más que faltar, le sobra cadencia, entonces yo utilizaría la otra opción. Y bueno, llegados aquí, gente, llegamos al final del vídeo. Aquí tenéis las mejores armas de apoyo, disfrutarlo mucho, la verdad, porque tenéis aquí unos consejos y unos tips que os van a servir mucho en el campo de batalla. Y como ya sabéis, tenéis tres botones preciosos que se dejan manosear gratis y que potencian mucho este canal, que son el de like, el de suscribirse y el de activar las notificaciones de la campanita para que no os perdáis ni un solo vídeo del próximo Battlefield. Y nada, gente, llegamos hasta aquí. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.